Hola, solis, bienvenidos al canal y a una reseña más aquí en Gigi Christmas, el especial que les tengo por la temporada navideña. Y aquí les vengo a mostrar este hermoso camper van que es de Barbie y se los enseñé en un video en vivo ya hace algunos días. Así que se los quisiera enseñar muchísimo más a detalle y unos datos curiosos de él. Yo sé que es muy pequeño, pero guarda muchísima información súper interesante, así que vamos a empezar a verlo. Este camper me costó 60 pesos mexicanos, lo que sería un poco menos de 3 dólares. Y vamos a estar viendo primero lo que sería aquí su cartón. Y viene aquí arriba con lo que sería de la marca Barbie, así que es oficial junto con Hot Wheels. Recordemos que ambos son de marca Mattel, así que es muy fácil hacer coches de Barbie para la marca Hot Wheels. De hecho, ya hay varios de ellos. Este es uno de los más recientes y pertenece también a la serie de Barbie Dreamhouse Adventures. Y aquí podemos ver a Barbie, a Nikki, a Daisy y a Ken, que son uno de los personajes que están en esa serie. La serie la pueden encontrar actualmente por Netflix o también por YouTube para que la puedan ir a checar. Acá tenemos una imagen más grandecita de lo que sería la animación, más o menos lo que vamos encontrando en la serie. Y para versiones europeas este cartón es mucho más pequeño, es más o menos como la mitad del tamaño. Y no sé por qué aquí en Latinoamérica los hacen así de grandes, pero me gusta bastante. Es el mismo, solamente que es como la mitad del tamaño. Acá podemos encontrar que tiene un número 1 de 5, pero esto solamente significa que es parte de una serie de camionetas. No tiene nada que ver con Barbie, esta solamente es la primera y es por la marca de la muñeca, pero los demás, los otros 4, no van a ser igual de Barbie. Por la parte de atrás no encontramos nada interesante más que que tengamos cuidado con niños, lo recomiendan para mayores de 3 años. Y también que tiene una pequeña puerta que se abre, que digamos que es el único instructivo que trae. Yo la abrí por la parte de acá atrás para poderlo guardar de nuevo en su cajita, ya que esta sí me interesa muchísimo guardarlo. Bueno, y aquí ya lo tenemos afuera, déjenme decirles que este también es una inspiración de un juguete ya grande para muñecas Barbies, que es un camper van 3 en 1 y que son igualitos al de la serie ambos, igual que este carrito de Hot Wheels. La verdad está súper bonito y se siente de muy muy buena calidad, así que acá les voy a ir contando. En la parte que vemos aquí al frente tiene el logo de Barbie, tiene un logo más pequeñito aquí de la letra B de Barbie, está pintado. Vean que aunque es muy pequeñito tiene muchos detalles de pintura, las ruedas funcionan perfectamente. Y todo es en color rosa, pero tiene todo marcado, lo que serían las puertas, las ventanas. También tenemos aquí el espejo. La parte de adelante tiene con sus faros, está súper súper hermoso. Realmente los detalles creo que los aprecias más cuando los ves en persona, ya que es un cochecito muy 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 pequeñito. En la otra parte nos encontramos con muchos más detalles. Tenemos igual dos logos, tenemos ventanas y tenemos muchísimas, tipo como la agarradera aquí para abrir el coche. Aquí también se encuentra. Aquí tenemos un loguito con la muñeca de Barbie en color turquesa. Y lo que trae de especial este camper es que se puede abrir esta puertita, así que vamos a abrirla. Y tiene una pestañita súper pequeñita en la parte de acá arriba. Solamente hay que jalarla hacia abajo y se abre por completo. Vamos a ver el interior. Y aquí nos encontramos con más asientos y también tiene una pequeña estufa en la parte de adentro y una parte del medio. Yo quisiera pensar que es como tipo de esos como refrigeradores que tienen, pero como no tiene mayor detalle, pues la verdad no aparenta muchísimo. Me encantó este diseño que se puede estar abriendo la puerta. Se me hace súper bonito y para el tamañito que es, está súper adorable. En la parte de abajo podemos encontrar más datos de este coche, lo cual para coleccionistas de Hot Wheels es súper importante. Aquí vemos que es del año 2020 de Mattel. La serie ya salió desde el 2018 y se acabó de transmitir después de 5 temporadas hasta 2020. Así que igual este salió ya cuando la temporada ya terminó de esta serie. Y es de Mattel y se hizo en Malasia. Todo esto es en color rosita y es metal, o sea, está bastante bien. Lo que es la parte de arriba todo es de plástico, pero esta aquí viene el loguito y dice que es Barbie Dream Camper. Está súper, súper de lo más chulo. Como les dije, todas las llantas funcionan perfectamente.
y espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña revisión. No olviden dejarme en los comentarios si ustedes se lo piensan comprar. La verdad a mí me encantó y por 60 pesos mexicanos creo que no puedo pedir más. Es súper bellísimo y nos vemos en otro episodio de Gigi Christmas. Adiós.